Nosotros estamos programados para arrancar en punto de las 6 de la mañana. Hicimos un pequeño cambio que sí viene marcado en la ruta, pero en donde ya entramos en lo que es la parte nueva, no está ni siquiera pisado. Les vamos a pedir que en esta ocasión no se adelanten a salir. Hola, ¿qué tal amigos de Motociclismo Extremo? Soy Laura de la Torre y en esta ocasión nos trasladamos hasta Guadalajara, Jalisco, México, para llevarles a ustedes la cobertura especial de la 21 Ruta Vallarta organizada por el Motoclub TT. Muy contento de esta edición del año 2019, 21 años ya, 20 años del Motoclub TT y la Ruta Vallarta pues llega a su 21ª edición. Pepe, platícanos acerca de la 21 Ruta Vallarta, se dice fácil, pero no lo es. Bueno, pues simplemente el hecho de llegar a 21 ediciones, creo que no es algo fácil. Todo el staff que conforma el Motoclub TT, buscamos siempre sorprender con las rutas. Y pues además de la fiesta que se vive aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Hacemos desde un evento previo como está hoy el Parque Cerrado, aquí con todos los patrocinadores, la convivencia entre clubs de todos lados que vienen a visitarnos. Posteriormente dos días de ruta y culminamos llegando a Puerto Vallarta a disfrutar del hotel, la alberca, el show, la pool party, todo el ambiente, ¿no? Así es, nos toca por ahí en compañía de varios socios del club, que es en este caso Héctor Lungaray y Baudelio y Don Arturo, que somos los encargados de trazar la ruta y desde que termina Ruta Vallarta 20 ya estamos empezando con la 21, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo de organización? Pues prácticamente un año es lo que nos lleva todo esto, ¿no? Entre permisos, entre pueblos, entre ver por dónde vamos a pasar. Así es, pues nos toca sacar el trayecto, que disfruten todos ustedes que nos acompañan. ¡Wow! ¿Qué sorpresas nos esperan? Híjole, pues hay bastantes sorpresas, hay pases nuevos, hay un poco de rutas extremas, pedazos extremos. Hay vistas, paisajes, ríos, sierras y pues al final lo que es la playa, ¿no? Bueno, esperamos un clima agradable, una ruta intensa, muy técnica y bueno, esperamos que toda la gente venga preparada para sufrir un poquito. Ahorita nosotros tenemos un primer tramo que por primera ocasión vamos a presentar y posteriormente a media ruta tenemos las dos partes totalmente nuevas que van a ser del agrado de los que les gusta el manejo técnico. Bueno, pues como vemos el clima parece que nos va a ser una muy buena ruta llovida. Hay tramos en los que pasamos por agua, nada de peligro de ríos. Traemos varios tramos nuevos en los que el año pasado algunas personas no pasaron, como el Espinazo del Diablo, el Obispo, que ya es más que conocido, y un tramo nuevo aquí saliendo que es prácticamente abrir camino y pues los que vemos adelante lo vamos a disfrutar más, ¿no? Uy, wow, esa parte de Talpa hacia Puerto Vallarta es el tramo más corto, pero igual es el tramo muy paisajista, es un paisaje lleno de muchos árboles. Bueno, se cambia cada año la ruta, este año no ha sido la excepción, el recorrido es nuevo, hay tramos muy bonitos, hay tramos muy complicados y bueno, queremos invitar a toda la gente de América Latina que venga a México a conocer lo que es la Ruta Vallarta. Es una ruta muy organizada, una ruta muy buena,
te requiere mucho, en fin, tiene muchas cualidades. Es algo muy bonito, muy técnico, patina mucho el carro, sí demanda traer en muchos pasos el 4x4 un buen de tiempo, pero pues a eso venimos, ¿no? A tratar de rodar ahora el estado. Pues la verdad es una de las mejores rutas de México, se las recomiendo, es una aventura muy padre, es un ambiente totalmente familiar, unos paisajes hermosos, la verdad. Pues si hay mucha lluvia, mucho lodo, sí va a haber un poco de dificultad porque se nos llena de lodo las llantas y sí batallamos un poco en subir, ¿no? No, venimos con todo a disfrutarla, creo que vamos a disfrutar la lluvia y a disfrutar los pasos. Pero sí, muy recomendable para toda la familia. Viene mucha gente de Estados Unidos, de diferentes partes de la República. Hay gente de Estados Unidos, Canadá, Brasil, de diferentes países que nos acompañan. Y bueno, encontramos a los pilotos que vienen de Estados Unidos y me encuentro con... Víctor Campos, vengo desde Carolina del Norte. Es mi tercera vez que vengo aquí a la ruta del Vallartazo. Y pues es un encanto venir aquí, muy bonito todo por acá. Por medio de los amigos que nos comentan que es un evento muy padre y pues vamos a experimentar. Para mí es la primera vez que vengo y muy emocionado. Tengo como 4 años queriendo venir a este evento y por fin hoy se me hizo de estar en este evento. Y bueno, obviamente toda la gente de los rincones de todas las ciudades de México. Venimos alrededor de 10, 15 personas de Durango, del Motoclub Lobos. Ya traemos la actitud, tenemos experiencia de otras rutas nacionales y ahora vamos a ver cómo nos va aquí en Jalisco. Pues es una ruta que cada año los puercos están presentes y aquí estamos para seguir la ruta y esperemos que nos toque buena ruta. Alan Leal del Motoclub China Bravo, representando al estado de Nuevo León. Por quinta vez estamos aquí consecutivas en este gran evento que es la RB21. La organización, el motoclub este anfitrión nos atiende muy bien. Obviamente todos los patrocinadores y todo. Nunca falta, esperemos así sigamos por muchos años más. Igual que nos sigan admitiendo en esta concentración y pues aquí seguiríamos presentes, primero Dios. Pues es un ícono, aquí realmente empezamos todos desde Quadkets hace en el 2008, ya hace 11 años, 12 años nos tocó la primera vez de venir aquí a acompañar a Arturo Díaz y a todo el equipo de Motoclub TT. Siempre nos han recibido de maravilla. De hecho, creo que en esta ocasión de Monterrey venimos no menos de 200, 250 personas. La raza que usen casco es muy importante. Bueno, eso sí, esta es una ruta en pro del uso del casco. Es obligatorio el uso del casco. Le sugerimos a las personas que siempre lo usen en las rutas y sobre todo que el alcohol lo dejen para la fiesta en Vallarta, ¿no? Bueno, definitivamente nosotros tenemos el aval total del gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Turismo. A través de ellos nosotros tenemos la presencia de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, tenemos la Policía Estatal y en los municipios todo lo que es seguridad, aparte de las ambulancias que tiene la Secretaría de Salud en cada uno de ellos. Sí, así es, aquí estamos entregando los kits que vienen todos los pilotos, todos los clubes de la República, en las que se les entregan los kits que ya están acomodados por tallas, hacerse el registro y se les dan otros pequeños souvenirs, tal como las cervezas artesanales, aparte de un programa de la ruta y el programa del evento. Bueno, aquí la concentración, primeramente de todos los participantes, 555 de más de 30 clubes, y la presencia de los patrocinadores, las marcas más importantes están aquí. Can-Am viene con sus embajadores, CP Moto va a presentar su nuevo vehículo, un vehículo la verdad sin igual, y por supuesto Polaris también va a presentar su nuevo racer. Estamos presentando el nuevo lanzamiento del Z10, es el único lanzamiento que hay ahorita a nivel mundial del vehículo. El vehículo va a salir a la venta para enero del 2020. Bueno, actualmente en la ruta Vallarta somos pocos los que queremos ir disfrutando de este tipo de motocicletas. Yo creo que en esta ocasión seremos alrededor de unos 8 o 10 pilotos, ¿no? Bueno, yo ya tengo alrededor de 12 años viniendo a este recorrido y ya tengo estos últimos 3 años viniendo en moto de dos ruedas y es más interesante, es más divertido y me ha gustado, está muy padre y se lo recomiendo, la ruta está excelente. La junta de pilotos es muy importante, ya que en ella se dan a conocer las mejores indicaciones que van a presentar al paso de cada lugar todos estos pilotos para que la 21 Ruta Vallarta se concluya con mucho éxito.
el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Turismo nos ha apoyado en todos los niveles de gobierno, como ustedes lo podrán ver a través del recorrido, y todos los municipios están participando con los que tienen a su alcance. Hemos hecho un esfuerzo cada vez más fuerte para sacar una ruta de manejo técnico, una ruta en la que ustedes disfruten. Está amaneciendo en el parque cerrado. La organización preparó un desayuno a los 550 pilotos que se reportan listos para la ruta Vallarta 21. No se vayan porque viene algo bastante interesante. Estamos listos aquí 5:30 de la mañana para arrancar rumbo a Talpa, alrededor de 15-16 horas en ruta. Y pues va a estar más interesante con esta lluviecita que cayó en la madrugada. Y bueno, si nos empieza a llover más, pues agárrense porque vamos a tener que usar mucha técnica. Ahorita vamos a arrancar y esperamos a ver si nos cae esta lluviecita y las brechas que estén con mucho agua. Adrenalina, tierra, agua y mucho lodo. Pues hoy espero que esté un día lleno de aventuras, que ojalá y nos llueva más al rato para que la ruta esté extrema y esté resbalosa, y pues esperemos todo salga bien hasta Talpa. Hoy esperamos que sea una ruta con mucha aventura, estamos preparados para llegar a Talpa a tiempo y hora. Y bueno, esta gran fecha de la ruta Vallarta número 21 les va a quedar como gran experiencia y seguramente los caminos se van a poner a todo lo que da. Lluvia, no, a mí me encanta la lluvia y espero que empiece a llover, no, como otros años. Pues esperemos que se ponga bueno, al parecer no va a ser buen climita, ayer estuvo lloviendo pero ahorita parece que está amaneciendo bien y esperemos una muy buena ruta. Lo que es el Cerro del Obispo, es una parte muy técnica, buen manejo, buenas zanjas también, buenas piedritas. Y esperemos que nos haya tocado buena lluvia ahí arriba para que se ponga más emocionante todavía. Pues mira, los pasos técnicos que hay que disfrutar, el Cerro del Obispo y el Espinazo del Diablo, y pues la travesía, divertirnos y convivir con los amigos. Pues es una ruta complicada porque es un poco larguita, un poco larga y cansada, pero vamos a disfrutarla más que nada. No, pues esperemos las sorpresas que nos dieron ayer, que esto va a ser más técnico, son menos kilómetros que otros años, esperemos que sea algo divertido. Bueno, pues la ruta Vallarta no se puede dejar de vivir en dos ruedas y pues en esta ocasión pues arrancamos de noche y el factor imprescindible pues es ver el camino, ¿no? En esta ocasión es un camino que no ha sido muy, muy transitado, entonces va a ser algo complicado y esperemos que no nos llueva porque si no, ahí vamos a sufrir. Los pilotos ya llevan la estrategia y saben cómo empezar una ruta que se va a poner exigente en la edición 2019. Se les apareció el factor sorpresa, ya que la organización decide arrancar de noche el evento, algo que el piloto lo saca de onda. Y el apoyo que es muy marcado por parte de las autoridades. En la ruta de enlace que los va a llevar al nuevo camino, les van a ir indicando por dónde transitar en la carretera. Imágenes en primer plano de la producción de motociclismo extremo. No nos perdimos ni un solo detalle de la ruta Vallarta 21. Las novedades que presentó la ruta Vallarta 21 fue el cruce por los agaves.
Para lograr este paso, el motoclub TT pidió permiso, algo que fue un hecho porque no cualquiera pasa por ahí. Y llegamos a la nueva parte que trazaron los organizadores del motoclub TT. La cámara de motociclismo extremo empezó a captar con lujo cada paso que daban las caravanas. Como se dice en el argot de los rallies y de los paseos turísticos, abriendo camino, pisando la huella, algo que marcó con mucha emoción a los participantes. Una experiencia única que los participantes de la Ruta Vallarta 21 la sintieron a flor de piel. Vamos a escuchar a don Arturo Díaz, donde recomienda qué se tiene que hacer. La ruta está marcada, pero sí les vamos a pedir que nos permitan los grupos que vamos en punta para alcanzar a pisar y que vean las huellas, porque va a estar oscuro. 6 de la mañana va a estar oscuro. Entonces en esa parte sí les pedimos, por favor, que nos aguanten un poquito. Cámara empieza a moverse, ya que estaban inaugurando otro recorrido y pisaron de todo, ramas, piedras, algo que causó mucha emoción y furor. En esta ocasión tuvieron que hacer el paso en fila india, formaron a todos ya que el espacio era reducido y no es como en otras ocasiones que andan en camino libre. A los pilotos de la categoría motos abrir el sendero y empezar a encontrar las huellas que dejó la organización. Les presentamos las marcas en color naranja que dejaron los organizadores. Este tramo tardó un año en planearse. Ya la tengo, ahora sí está perfecta. Donde queríamos meter la máquina, pues no pudimos pasar la máquina. Condiciones extremas que vivieron los participantes de la Ruta Vallarta 21, 550 pilotos. Se juntaron más de 30 motoclubes, los principales de la República Mexicana y los de países como Brasil, Estados Unidos. Nadie quería perderse esta edición. Tratarse de camino nuevo, empezaron los tropiezos para los pilotos a sacar el ingenio y encontrar la respuesta, porque la organización fue clara que nadie se atrasara al ser un terreno desconocido. La travesía se pone ruda, situación que el piloto sabe cómo remediarlo y seguir adelante. Les mostramos el detalle de las motos, ya que son ligeras y pasan rápido entre la brecha, fueron las que indicaron las huellas al resto de los motoclubes. La agilidad del piloto y su sentido de orientación lo fueron llevando a dar pasos firmes en este recorrido que se inauguró en la edición 21. Extraordinarias postales del estado de Jalisco, un sello que tiene la Ruta Vallarta 21, más las innovaciones que le ponen, algo que la distingue en el calendario de los eventos de rally turístico.
vivencia que se da entre la naturaleza y el piloto, cruzar entre los agaves, una situación que sorprendió a todos y les cayó de agrado. Y ya que estamos aquí, ¿por qué no bajarnos de los vehículos, tomar fotos y tomar un descanso, ya que ha sido un paso técnico muy cansado y agotador? Ha sido un recorrido muy largo a través de los agaves. Ya que sale el sol, los pilotos se preparan a la siguiente etapa de la Ruta Vallarta 21. Fue el punto de reunión para todos los motoclubes, a cargar gasolina, descansar un poco, compartir experiencias y seguir esta extraordinaria ruta que está plagada de sorpresas. El mapa los lleva hacia la ruta del peregrino. El camino se pone más exigente y es cuando el piloto utiliza su sentido de supervivencia y audacia para quedar adelante y salir avante de los desafíos. Un detalle que le gusta al piloto de rutas es que los niños y los pobladores salgan a saludarlos, se emocionen al escuchar el ruido de los autos. La Ruta del Peregrino es un camino con más de 200 años de tradición. Recorre algunos municipios del estado de Jalisco. El trayecto más conocido es el que inicia en Ameca, aunque hay otros trayectos con la misma finalidad. Se atraviesan montañas de la Sierra Madre Occidental y finaliza en Pueblo de Talpa de Allende. La misión es subir el Cerro del Obispo y llegar al Monumento del Peregrino, un atractivo que hay que observar. Toca el cruce de los pasos técnicos, donde las suspensiones de los autos UTVs y vehículos todoterreno responden a la expectativa y le dan confianza al navegante. Los pilotos de las cuatro ruedas no se quieren quedar atrás y lo hacen con paso firme. La concentración es clave para que lleguen al siguiente punto del mapa. Estamos de regreso, amigos que nos ven en Fox Sports 3. Se cumple la misión, llegar al Monumento del Peregrino. Escuchemos la opinión de los pilotos, cómo han sentido esta ruta y qué sigue. Ahorita estamos en la cumbre de lo que es el conocido Cerro del Obispo. Esta parte es una ruta conocida por peregrinos que van caminando hacia Talpa. Tiene unos monumentos que ahorita lo verán. Pues son representativos solamente para las personas que vienen en las peregrinaciones, para ir con la Virgen. Una vista espectacular del monumento al peregrino, los motoclubes contentos, está lográndose el cometido. Que estén viviendo al máximo este recorrido planeado para llenarlos de adrenalina y batalla contra la naturaleza. Ahí está el desempeño de los pilotos que van descifrando el camino en una trazada que obliga a concentración.
la frialdad al momento de cruzar las piedras. Otra característica que tiene el piloto de las rutas, la destreza y el manejo certero, llevan a que el piloto disfrute todas las virtudes de los UTVs. Comienzan los tropiezos, a sacar la casta, olvidar lo sucedido y empezar este recorrido. Nadie se rinde, es la filosofía de los pilotos de rutas. Disfrutando el paseo, algo magnífico que tiene la ruta Vallarta 21. Los motoclubes marcan sus pautas cuando tienen que juntar a su gente para seguir en caravana. El apoyo de las autoridades, los paramédicos, la policía, siempre al pendiente de que los 550 pilotos que hicieron el recorrido estuvieran tranquilos. Los enlaces funcionan para sacar la adrenalina, ponerle velocidad y llegar motivado al próximo ejercicio. Llegando a otro atractivo de la ruta del peregrino, tierras coloradas, ese color que le da el sello y que a los que lo cruzan caminando los emociona. El plan de acción es certero, hay que ir dando pasos firmes. Conquistar por etapas la ruta Vallarta 21. Poniéndole mucho cuidado para salir adelante de los obstáculos que están en el camino. Ha sido una jornada dura y difícil para los pilotos, por lo que en Anteaguillo, Jalisco, se tomó una pausa para sacar esa adrenalina y relajarse. ¡Donando! Del piloto le permite salir avante de los pasos técnicos. Con mucho cuidado y delicadeza van avanzando en la ruta del peregrino. Lo que hace que la ruta del peregrino sea visitada por muchos es que se colocan las cruces en señal de manda de solicitar un favor. Sellas el compromiso de volver a la ruta del peregrino tocando la campana con mucha energía y entusiasmo. La campana es para que regreses el año que entra. O sea, si la tocas, vas a regresar otra vez. ¡Bravo! También se realizan reparaciones express en la ruta. Más gajes del oficio. Por traer llantas nuevas. Por este clavito nos paramos. Fíjate nomás, no es nada, hombre. La diversión forma parte de la ruta Vallarta 21. Hay que sacar toda la adrenalina y pasar al máximo estos momentos. ¿Dónde estamos ahorita? Bueno, ahorita estamos con la tradición de la campana. ¡Una, dos, tres! Los exámenes continúan y los pilotos los aprueban con movimientos exactos y muchas ganas de seguir adelante. Todos aprovechan su experiencia para que las rocas no los detengan. La ruta Vallarta 21, llena de contrastes que nos lleva a la reflexión.
La verdad que es impresionante desde que vas entrando, ves las cruces, luego el mirador, vas a verlo, en medio tiene la Virgen de Talpa y el sol va reflejando en la posición que va poniendo y te va indicando algo. La verdad no pudimos saber más. Esta es una tradición aquí de esta zona, anualmente es la caminata a pie que se hace de Ameca a Talpa. Vienen cientos de gentes, miles de gentes. Se vienen a pie de Ameca hasta Talpa y esta es la ruta del peregrino precisamente. Pues de repente uno como que sí se saca de onda, la gente que no conoce va a pensar que es un panteón, pero estas son las cruces de la ruta peregrina, no sé para qué signifique de cada persona, pero o sea, tiene su significado cada cruz, nada más que los que no saben, que vienen de fuera, creen que es un panteón, por eso se paran a ver, a tomarse fotos, al mirador y todo eso. Tradicionalmente tú traes la cruz de un pariente que se te murió, y las vienen y las colocan aquí, en todo el tramo. Esto está muy imponente, te hace pensar muchas cosas, te preguntas por qué está así, qué necesidad tuvieron para venir a poner esas cruces. ¿Cuánto caminará la gente hasta acá? Sí, fácil, se viajan como 170 kilómetros. Todo excelente, la verdad, muy buena organización. Unos paisajes maravillosos, acabamos de ver ahorita este mirador, hermoso la verdad, algo muy místico, muy padre, muy recomendable para toda la gente. Ojalá y puedan venir a conocer la ruta del peregrino en Talpa, Jalisco. 13 años llevo consecutivo, la verdad que siempre nos sorprenden con algo, siempre. Excelente, un poco de polvo, pero no pasa nada, a todo dar, muy a gusto, muy buena convivencia, muy buena ruta. Bien organizada. Vénganse toda la gente de Latinoamérica a la Ruta Vallarta, 100% recomendable, tráiganse gogles, mucha actitud. Invitamos a todos los hermanos latinoamericanos a que vengan a conocer esta parte de nuestro país, está excelente, se van a llevar una buena impresión, sobre todo la generosidad de nuestro pueblo, y bueno, como hermanos, esta parte se la recomendamos. Bueno, salimos desde las 6 de la mañana y ahorita son las 5:10 de la tarde. Aún nos faltan unas 2-3 horas, si el clima nos lo permite. Los pilotos quedaron asombrados de la magia y el misticismo que tienen las cruces de los peregrinos que observaron y estaban sembradas. Está por acabar el día 2 para llegar a Talpa, la siguiente escala del evento. Hoy se espera una ruta más rápida que en comparación de otros años. Por fortuna vamos a pasar por la mina, son los informes que tenemos por parte de la autoridad, que está abierta la mina. Hasta ayer en la tarde estaba abierto el paso de la mina, en conjunto con el ayuntamiento nos apoyaron y abrieron el pase de la mina. Ese secreto lo estamos guardando hasta hoy. Ahora esperamos que nos permita pues el agua, que no nos llueva mucho, para que poder pasar por la mina. Es un paseo muy 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 padre y va a estar muy técnico. Bueno, aquí está mi hijo Dante Díaz y tengo el gusto de rodar también con mi papá Arturo Díaz y con mi hermano José Díaz. Así que estamos toda la familia reunida en un ambiente totalmente de amistad. No, mucha expectativa. Me han hablado mucho del camino de las minas. La estoy esperando con mucha ansiedad. Y bueno, y sé que nos va a ir increíble en esta experiencia, pues. Un saludo a todos los chavos para que se vengan a andar en moto. O esperamos igual que esté como el clima de ayer para gozarlo un poco mejor. Sí, la mina dicen que es un pedazo muy, muy peligroso porque está a varios metros de altura, literalmente sobrepasa las nubes y es un paisaje hermoso y esperemos la ruta siga siendo lo mejor que ha sido hasta ahorita. Todos los pilotos están listos, motivados y emocionados por ir a la mina. Dejamos un rato la Ruta Vallarta para sobrevolar la cordillera de los Andes chilenos y recordarles que no se pueden perder el motocross de naciones latinoamericanas que se correrá en Valparaíso, Chile, del 25 al 27 de octubre. Y para los que gustan de paisajes espectaculares, nos vamos al punto más al sur del planeta. La Patagonia chilena
es un lugar donde todavía ofrece la posibilidad de vivir una aventura rodeada de paisajes prístinos, naturales e inigualables. Entre los atractivos turísticos están las actividades en Ice High y Kayak, en donde se desafían las dificultades geográficas y climatológicas del entorno patagónico, acompañadas por guías altamente calificados con más de 22 años de trayectoria en Bigfoot Patagonia. Estamos de regreso, amigos. Y para este año en la Ruta Vallarta tienen una sorpresa planeada. Otros años se las han cerrado por falta de tiempo y esta vez se apuran para llegar y observar este majestuoso sitio. Es clave la ayuda que dan los GPS, les indican a los pilotos los kilómetros y por dónde pasar. Vamos camino a la mina del Rubí, aquí acompañado del piloto internacional de Romaniacs de Six Days. Vamos a ver qué tal nos toca la ruta, a ver si no nos desvían, pero se ve bien el tiempo, creo que nos vamos a pasar por ahí. ¿Y ayer? Pues, vénganse a conocer mi estado, está lleno, tenemos de todo, todos los climas, todo el tipo de turismo que quieran hacer. Como lo dice nuestro eslogan, Jalisco es México y bienvenidos. Los pilotos disfrutan el camino, observan las majestuosas postales que regala el estado de Jalisco y se apresuran porque les queda una escala antes de ir a la mina. Van a llegar a Cuale, una población que tiene un singular estilo. Los pobladores de Cuale, Jalisco, cada año les preparan una bienvenida a los grupos de la Ruta Vallarta 21, algo que les agrada y los anima a seguirla visitando. Sí, estamos en la población del Cuale, Jalisco, el cual es una población de tiempos de la independencia. Esto es parte de la Sierra Madre Occidental y como ustedes saben, lo que es esta parte, esta sierra, la característica que tiene es que vamos en la parte superior y rápidamente bajamos a lo que es el nivel del mar. Eso es una característica que no en cualquier lugar lo hay. Nosotros, si seguimos por acá, por el lado derecho, vamos a llegar directamente a Puerto Vallarta, en donde está el río Cuale. Y si nos vamos por la izquierda, vamos a cruzar la mina y vamos a llegar a lo que es el municipio del Tuito, Jalisco. Motoclub TT es una organización muy completa que se fija en muchos detalles. Entonces combina un poquito de aventura o un mucho de aventura con un mucho de fiesta. Y la combinación es excelente en este tipo de vacación que tomamos. Invitamos a todo Centroamérica, Latinoamérica, todos los latinoamericanos que quieran venir a la Ruta Vallarta. De verdad, muy recomendable, muy buena, muy segura la ruta. Nada de mucha gente te mete miedo, no, que porque vas en la carretera, no, nada. Mira, nosotros venimos desde Puebla y gracias a todo, perfecto, todo sin problema. Ayer también excelente, pero hoy como que me está gustando más el día de hoy y ya esperando llegar a Vallarta para echar el cotorreo. A todos los de Michoacán, saludos. Equipo Queseros. ¡Queseros! ¡Arriba los queseros! ¡Indestructible! Venimos de Puebla y estamos disfrutando esta ruta ya el segundo día. De lujo, muy técnica y muy bien organizada. Saludos a todos los torpedos. Dejamos atrás Cuale, Jalisco y empieza el recorrido hacia la mina, un lugar esperado que no se quieren perder. Las ponchaduras, algo común que sucede por estos lares, así que aplican las técnicas para no quedarse varados, seguir en la trayectoria.
Ya estamos aquí pasando el Cuale y pasando la mina en esta sección que es muy llamativa para todos. Y la parada oficial no podía ser en otro lugar más que aquí en la cascada. Pero es ya el trayecto hacia las minas. Y viene perfecto. Algo, miren. ¿Sí? Súper extremo. La adrenalina aumenta cuando el piloto comienza a circular por la entrada de la mina. El barranco que está a un lado y que lo reta a ser exacto en su manejo. Un recorrido fuera de serie que tiene la ruta Vallarta en su edición número 21, lo que trae a más motoclubes y que este año provocó que se acercaran 550 pilotos. Alertas los sentidos de los pilotos para que este recorrido salga a la perfección y disfruten de la siguiente meta. Se quedan maravillados de cómo se formaron esos caminos a través de los años y que a base de tenacidad y de mucha fuerza los están conquistando. Pasamos. Aplicando sus habilidades y la experiencia de años atrás para que el cruce de las piedras no los detenga. El piloto descifra el camino y lo va conquistando paso a paso, situación que lo motiva a dar más. El instinto de conservación del piloto lo llevan a seguir avanzando. No queda más que apreciar las espectaculares vistas que nos regaló la mina. ¡Disfrútenlo! Preciosos, preciosos. Da un poquito de miedo, pero sin miedo no hay recompensa. ¿Y la ruta de la organización? Perfecta, perfecta. La verdad, mis respetos para el TT, para Arturo, para todos. No, está excelente, ¿no? De hecho, esta ruta de las minas está preciosa. Excelente ruta, muy buena ruta y ahorita muy buenas condiciones para pasar por aquí por las minas. Después de que se maravillaron observando la mina, llega el momento de la diversión. Cumplió el deseo de los pilotos y aventureros. Apareció la lluvia a modificar el camino y sacar su habilidad e instinto de supervivencia. Se presenta una volcadura, hecho que jala a todos a que cooperen y salga ese vehículo de donde se encuentra atorado. Nadie se queda parado, aunque nos mojemos, salimos de esta. Se utilizaron 3 whips para quitar ese carro del camino, sacarlo lo más pronto posible, porque había que seguir la travesía. Contentos los amigos porque sacaron al que estaba en apuros a continuar. El trayecto Barceló-Puerto Vallarta está a la vista. No pasa nada. Les quedaba una prueba a los aventureros de la ruta Vallarta 21. Superar los charcos y el camino destruido que dejó la lluvia. Toman el enlace que los lleva directamente a la recompensa. Que comience la fiesta. ¿Todo bien? Ahora sí la fiesta. Ahora sí a disfrutar la fiesta. Perfecto.
como todo lo que empieza tiene que terminar, la Ruta 21 Vallarta ha llegado a su final y el majestuoso Hotel Barceló nos recibe con los brazos abiertos porque el Motoclub TT organizó un show para todos los integrantes de esta magnífica ruta. Bueno, después de la pool party, nosotros en lo particular tenemos una cena con las autoridades para agradecerles todo el apoyo que nos dieron, porque todos los niveles del gobierno estuvieron puestos, ustedes lo pudieron ver, contratar en la ruta y aquí en el mismo hotel. Y después nos vamos a la fiesta de clausura, en el que tengamos reconocimientos a los clubes participantes. Vengan, los invitamos, estamos en Jalisco, México, en el trayecto de la ciudad de Guadalajara hacia Puerto Vallarta, en la Ruta Vallarta. La próxima ruta, visítenos en nuestra página www.motoclubtt.com.mx. Pues bueno, ya escucharon al señor Arturo Díaz, los esperamos para la 22 Ruta Vallarta. Ahí está, un fuerte aplauso, continuamos señores, ya está listo el show, Rafael. Hasta aquí lo mejor de la Ruta Vallarta 21. Sigan en la señal de Fox Sports 3. Mi nombre es José Anuar Castillo Vázquez. Recuerden, amigos, que cada carrera es una aventura.